Hola David, mi nombre es Yolanda y soy educadora y acompañante especialista en inteligencia emocional. Se escucha por muchos ámbitos lo del de fracaso escolar. Y mi pregunta es, ¿qué opinas tú si somos nosotros más inteligentes o menos que lo eran nuestros abuelos en su momento? Lo primero que diría es que el fracaso escolar no, no existe. En este caso existe el fracaso del sistema. El fracaso escolar no existe. Ningún niño, ninguna niña fracasa. Fracasa el sistema que no sabe proporcionarle lo que le toca cuando le toca. Y muchas veces el problema es en cómo evaluamos, cuantificamos su aprendizaje. Y esto es un problema. Si nosotros estamos enseñando de forma transversal y contextualizada y evaluamos con un examen de preguntas tipo test, esto es absurdo. No, el cerebro no está preparado para esto. ¿Dale? Si estamos enseñando a través, por ejemplo, de aprendizajes cooperativos, que es otro tema muy interesante, ¿por qué evaluamos individualmente? ¿No? Hay que evaluar también cooperativamente, que es como el cerebro ha aprendido. ¿Dale? Por tanto, el fracaso escolar es fracaso del sistema. Esto por un lado. Por otro, somos más o menos inteligentes que nuestros abuelos, somos exactamente igual de, de, de in, inteligentes, ni más ni menos. La inteligencia es la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse al, al entorno. El nuestro cerebro se adapta a nuestro entorno y al de nuestros abuelos se adaptó a su entorno. Ahora a mí me dan un azadón para ir a plantar y no sabría ni por dónde empezar. Soy menos inteligente que mis abuelos que sí. ¿Sabían cómo hacer un huerto? No. Su cerebro se adaptó a su entorno y el mío se ha adaptado a otro entorno. Y las nuevas generaciones se adaptan a un entorno dif diferente. En algunos aspectos uh, son más rápidos que nosotros. En la tecnología digital, cualquier joven es más rápido que yo. ¿Vale? Y en otros aspectos no. David, estás hablando todo el rato de conexiones, contextualizar. A mí me gustaría. Que intentarás um, aportar algo desde la neurociencia en cuanto al, a la mejora de, traba de trabajar por proyectos o trabajar de forma contextualizada en relación a, a trabajar de manera más compartimentada por asignaturas. Porque aún a día de hoy la mayor parte de los currículums lo separan todo en áreas o en, o en asignaturas, cuando en realidad en la vida cotidiana no nos encontramos las cosas compartimentadas. No sé desde la neurociencia cómo. Sí, es cierto. A ver, los currículums lo compartimentan todo porque es la forma fácil de hacerlo. Y la vida no es compartimentada. Jamás hacemos una cosa aislada del resto del, del, del mundo. ¿Cómo hacer, ¿Cómo hacer un aprendizaje más contextualizado, más transversal? Lo primero sería flexibilizar los horarios. ¿Por qué una hora de mates, una hora de lengua y una hora de, de ciencias? Ah, mezclémoslos, mezclémosnos los profesores, mezclemos los alumnos y que se trabaje de forma paralela. Ah, antes hablaba del ejemplo de sumar manzanas y después te las, te las comes. Llevado a, un, a, a alumnos de, de más edad, de una secundaria, ¿por qué, por ejemplo, no estudiar el movimiento parabólico en física junto con el profesor de Educación Física? Bajas al patio, ese día, en vez de tener el móvil apagado, no, no, todo es el móvil encendido y grabando, haces tiros libres a canasta, es un tiro para, parabólico. Lo grabas, a cámara lenta lo reproduces y con el movimiento puedes calcular, y sabiendo el peso de la pelota y la gravedad, puedes cal calcular qué fuerza ha hecho el que ha metido la pelota en la canasta, el que no. Esto es más contextualizado porque no vamos por el mundo calculando tiros parabólicos, balísticos, de, de un proyectil que jamás en tu vida has visto y, y no vas a tirar, por suerte, ¿vale? En cambio, una pelota o una canasta, sí, lo has hecho muchas veces y lo vas a continuar haciendo. El trabajo cooperativo, que es el que se suele usar o el más útil en un, en un proyecto, es crucial para el cerebro. A ver, el cerebro, decía, integra muy bien todo aquello que activa muchas áreas del cerebro. Bien, estar en sociedad, estar con otras personas, activa prácticamente todo el cerebro. Lo activa prácticamente todo porque es lo más exigente. De hecho, estar con otras personas es lo que más energía consume. Tienes que estar pendiente de los demás, de sus intenciones, de sus emociones, de su estado emocional de qué te pueden aportar a ti para sacar provecho, de qué puedes aportar tú, porque si no aportas nada, te, te echan, de mantener tu individualidad, pero al mismo tiempo integrarla en un cole, cole, colectivo. El trabajo cooperativo incluye todo esto y tanto permite almacenar mejor, no más datos, sino más calidad de los datos que almacenas. Aquí viene otra, otra discusión interesante, es cantidad de información versus calidad. Tenemos que priorizar la calidad de la información. Pasa que el trabajo cooperativo también tiene que entenderse bien. Trabajar cooperativamente no es todos alrededor de una mesa haciendo lo mismo. Esto es todos alrededor de una, mes de una mesa haciendo lo mismo. El trabajo cooperativo es todos tenemos, nos planteamos un objetivo común y cada uno aporta una parte ligeramente diferente, solapada con los de los demás, complementaria a los de los demás, para alcanzar ese objetivo común. Eso lo que hace es que cada uno se sienta partícipe, se sienta integrado, se sienta responsable y valores a los demás porque si alguien falla ese objetivo no se alcanza de la misma forma. Hola David, yo soy Carolina, estudiante de educación infantil, y me gustaría saber desde tu punto de vista cuál crees que es la mejor edad para empezar con un nuevo idioma. Cualquier edad es buena para empezar con un nuevo idioma. De hecho, ser bilingüe o políglota es una protección durante la vejez contra el Alzheimer. Por lo tanto, cualquier edad es buena para empezar a aprender otro idioma. Lo que cambia... Es la manera como aprendemos ese idioma. Hasta los tres, cuatro años, el cerebro tiene activados unos programas genéticos y neurológicos que permiten aprender idiomas solo por contagio. A nadie le enseña a un niño o una niña de dos años o de, de un año a hablar. Aprende por imitación, por contagio como máximo. Corregimos algún sonido que no lo hace bien, pero aprende por contagio. Y puede aprender varios idiomas simultáneamente. Dos, tres, cuatro. Y los distinguirá desde el primer instante. Tal vez, si aprende más de un idioma simultáneamente, los que somos bilingües hemos aprendido dos idiomas simultáneamente, tardas un poquito más en lanzarte a hablar. Quince días más. O sea, insignificante. Y cuando empiezan a hablar, cuando empezamos a hablar, distingues perfectamente ambos idiomas. No los mezclas, ¿vale? El cerebro los ha incorporado a ambos. A partir de los cuatro años, esta posibilidad se cierra y se cierra para, para siempre. Ya nunca más vas a poder aprender idiomas por contagio. Hay excepciones, hay personas especialmente dadas a los idiomas que pueden siempre, ¿eh? pero son los menos. ¿no? A partir de ahí, hasta los 11, 12 años, el aprendizaje de un idioma pasa por el juego. Tiene que ser jugando, viendo películas, en el idioma que corresponda. Debe ser un aspecto que no implique poner los codos para estudiar, pero más elaborado que un simple contagio. ¿Vale? Cualquier idioma puedes aprenderlo también de esta, de esta forma. Y a partir de los 11 o 12 años, entonces ya puedes aprender idiomas poniendo codos. Básicamente porque el cerebro ya está capacitado para hacer conexiones nuevas en la zona que gestiona el lenguaje por simple, por simple estudio. Lo que no significa que sea más agradable hacerlo también a través de películas o canciones o así. En, en esta etapa inter, inter, intermedia, una de las herramientas más útiles es la música. La música activa emociones siempre. Emociones, ya he dicho que facilita cualquier aprendizaje, por lo tanto, aprender idiomas cantando, aprender idiomas bailando, aprender idiomas jugando, es la forma, es la forma como debe, como debe hacerse. No hay edades, solo hay estrategias diferentes. Y que nadie tema aprender muchos idiomas, ya lo decía, protegen contra enfermedades neurodegenerativas, pero además se ha visto que las personas que son bilingües, o más, o políglotas, les es más fácil tomar decisiones. Las personas monolingües son más lentas... No más lentas, perdón, son más rápidas tomando de, de decisiones, pero aciertan menos veces. Por un motivo, es simple entrenamiento. Una persona bilingüe, su cerebro, aunque tú no te des cuenta, su cerebro está constantemente decidiendo ¿En qué idioma me hablan? ¿En qué idioma debo responder? Por lo tanto, la zona de toma de decisiones está muy trabajada. Una persona monolingüe no responde más rápido porque solo tiene una vía de respuesta, pero acierta menos porque no está tan trabajado para tomar decisiones. Por lo tanto, es bueno. Sería bueno que todos fuésemos, como mínimo, bilingües. Da igual los idiomas. Hola David, soy María, trabajo de orientadora en un centro escolar. Y yo tenía una duda, y es sobre todo en el ámbito de actualmente está, eh, estamos en una sociedad muy competitiva. Los papás eh, y las mamás nos están exigiendo en todo momento cuando los niños tienen que aprender, o bien como acaba de comentar mi compañera, un idioma. Y sobre todo insisten mucho a qué edad van a aprender sus hijos a leer y a escribir. Yo te preguntaría por, este, eh, por esta cuestión. Te preguntaría por el hecho de cuál es la mejor edad para adquirir la lectroscritura y para que los niños empiecen a, a trabajarla en el aula. Mira, la diversidad de cerebros y la diversidad en que va madurando el cerebro es enorme. No se puede decir cuál es la mejor edad. Hay un intervalo. Lo normal es poder empezar a leer a partir de los cuatro años, el currículum actual prevé que sea sobre los cinco para que si cuando a los seis empiecen primero de primaria ya puedan leer frases simples pero hay mucha diversidad hay algunas niñas algunos niños que con tres años pueden aprender y otros que hasta los seis o siete su cerebro no ha madurado suficiente para aprender a leer leer es muy bestia para el cerebro es muy bestia exige mucho exige tener un dominio de la lengua oral. que eso a partir de los tres, cuatro años la mayor parte de personas tienen. pero además, implica tener lista la maduración, no que haya madurado, pero que pueda empezar a madurar la zona de abstracción del cerebro, porque el lenguaje escrito es abstracto. un palito vertical del que salen tres palitos horizontales, lo llamamos e mayúscula por convenio, por sí mismo ese símbolo no lleva ningún sonido asociado. Esto es abstracción. El problema no es empezar a los tres o a los seis. El problema es forzar la máquina más allá de sus límites. Si tú obligas a un niño de cinco años a leer y su cerebro no ha madurado, no va a aprender a leer. Lo único que conseguirás es que asocie leer a incomodidad. Me obligan a hacer una cosa. Y yo solo veo palitos que se mueven. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias por, por haber compartido conmigo este rato. Yo os invito a, a tener charlas de estas, a seguir trabajando en temas de educación y neurociencia y a no dejar de preguntar y de preguntaros y de preguntarme cosas. Muchas gracias por haber, por haber venido.